Luis Felipe Moturriza, quien señala que no caerá en las provocaciones de su consejero nacional, Abraham Bagdadi Estrella, quien ha llamado chantajistas y extorsionadores al dirigente municipal de Carmen, Luis Alfonso Medina Peralta, al secretario general del PRD, Luis García Hernández, y al mismo Moturriza. Lo que sí advirtió es que tomará medidas legales. No vamos a caer en ese tipo de actitudes que solo dañan al partido. No nos daña a nosotros como personas ni como integrantes de un comité ejecutivo ni un comité estatal, sino daña realmente al partido y nosotros lo que estamos haciendo ahorita es trabajar. Lo tienen que comprobar, porque hablar de chantajes, de chantajistas, de extorsionadores, es algo que está penado por la ley y todo el que acusa tiene derecho a comprobar lo que está diciendo. Nuestro dirigente está en estos momentos en la Ciudad de México viendo las prioridades del Consejo Político Nacional de este fin de semana que se avecina y también va a traer ya una postura respecto a lo que está sucediendo aquí en Campeche.